Hey, ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para las personas que cuentan con alguna serie de luces, una tira LED no sé cómo lo conozcas tú, pero es esto que te voy a mostrar aquí bueno no sé si se alcanza a ver pero son este tipo de, de luces de, de tiras LED ahí está, y bueno, para esto el tutorial va de cuando pierdes el control cuando no encuentres el control cuando no quieres comprar un nuevo control o cuando ya no tiene pila tu control el control de estos, eh, de estos tipos de series luces aquí te lo voy a mostrar y bueno para esto eh, un, un sustituto algo que puedes usar de manera pues gratis por así decirlo gratis eh, es una aplicación que simula este control aquí está la podemos encontrar gratis en la Play Store se llama Remote bueno Remote for LED lights eh, control para luces este LED. Vamos a entrar a lo que es la tienda de aplicaciones Remote for LED lights Form for LED. Aquí está. Mira, la ponemos aquí. Es este que nos aparece aquí. Si de todas formas, si este no te funciona, puedes probar las otras aplicaciones. Y una, un aviso importante: para esto debes de tener, o ya sea, un dispositivo que se conecta a las entradas de los audífonos eh, si tu teléfono cuenta con esta entrada es este un emisor de infrarrojo bueno no sé si, si así lo puedes encontrar pero es un foquito que viene una entrada de audífonos de las de antes y se conecta a tu teléfono para que puedas emitir infrarrojo con tu teléfono o en caso contrario de que no tengas este dispositivo puedes hacerlo con un teléfono, ya sea de la marca Xiaomi, Redmi, Poco, estos, estos teléfonos, pues cuentan con un emisor de infrarrojo ya incluido en la parte superior de los teléfonos, ¿no? Bueno, cabe aclarado esto. Esto es primordial, ya que si no tienes este dispositivo o no cuentas con este. En eh, este tipo de teléfonos No te va a funcionar A menos de que tu, tu serie luz sea LED este, Digo, sea Bluetooth O Wi-Fi, ahí sí Pero si no, va a ser con infrarrojo Y pues te digo, necesitas este dispositivo O alguno de estos teléfonos Vamos a abrir la aplicación Y aquí podremos elegir los distintos Controles remotos que tiene Por ejemplo, le damos aquí Y pues dependiendo del control De que haya sido nuestro bueno, Vamos a seleccionar el más parecido al control que ven, con el que venía nuestra serie. Por ejemplo, el que se parece al mío es este. Y aquí nada más pues sería cuestión de que le aprietes aquí al azul, que si quieres tus luces verdes, tus luces naranjas, azules, blancas, si las quieres encender, apagar eh, y aquí nos viene un aviso que si nuestro nuestro control remoto o la aplicación está funcionando realmente. Si le damos que no, pues aquí nos dice que la aplicación pues, se va a ir actualizando y va a añadir pues más este más controles. Y en caso contrario de que no esté funcionando, quiere decir que también dirijas el sensor o bueno, el emisor de infrarrojos al receptor de tus luces LED. Aquí, bueno, no sé si te puedo poner una imagen, pero un receptor de los infrarrojos en las luces LED es como una. Una piecita negra como un rectángulo negro. Ahí tienes que apuntarle. En caso contrario, pues de que no le apuntes, pues no va a funcionar esto, ¿no? Y aquí ya nada más le daríamos para que esto funcione. Ahí está. Le damos. Aquí le damos que sí está funcionando. Regresamos y nos llegan unas luces amarillas, rosas. Que el efecto sea como de respiración. Un efecto estrobo, un efecto de flash. Y ahí estaría. Eh, y bueno, pues aquí está. Bueno, aquí te digo para aclarar y para que no se les olvide. Necesitas un dispositivo que emita infrarrojos. Este se conecta a los, eh, a los puertos de los auriculares de antes. O en caso contrario necesitas tener un teléfono Xiaomi, Poco o Redmi. Ya que estos teléfonos cuentan con uno integrado ya de forma nativa. Ya no tienes que comprar nada. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.